Hola, ¿qué tal, señores? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo soy Cheto, señores, y sean bienvenidos a un nuevo video a este canal, muchachos. Pues sí, ni modo, el canal de cuál más, ¿no? ¿Cómo están, señores? Espero que estén teniendo un excelente día. Ya me presenté, no sé por qué iba a decir lo mismo dos veces, pero les traigo un video interesantísimo, señores. Y es porque mucha gente siempre me está... Cuando digo mucha gente, seguramente son como 5 personas nada más. Pero yo sé que todas las temporadas ustedes tienen siempre la duda de: Cheto, ¿cuál puede ser la mejor leyenda que me pueda llevar esta temporada para ganar, para sacar más puntos, etc, etc, etc? A ver, que quede claro, no estoy hablando de leyendas en clasificatoria, estoy hablando de mejores leyendas en cuanto a la popularidad. O sea, que más personas deciden utilizarla. ¿Debido a qué? A sus habilidades, a que es mucho más cómodo utilizarla, a que están acostumbradas a ella, o simplemente porque son las leyendas más fuertes. Que de hecho, muchas personas utilizan las leyendas porque son muchos más fuertes. Hoy les traigo ni más ni menos, creo que es un top 12, no sé, a ver, déjenme contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, es un top 11, es un top 11 de mejores leyendas de esta temporada número 10. A ver, y quiero que quede claro algo bastante importante. Es que si tú eres fan, no sé, de Rampart, y Rampart no aparece porque no va a aparecer en este top, porque Rampart no es buena, pero que tú seas fanático de una leyenda no significa que porque tú seas fanático yo te voy a poner esa leyenda en primer lugar. Déjame decirte solamente que es la popularidad de las leyendas, o sea, las leyendas que todas las personas han estado utilizando durante el inicio de esta nueva temporada. O sea, que ni siquiera es lo que a mí me guste. Bueno, aunque de hecho yo utilizo las leyendas más populares normalmente, pero de hecho no es que a mí me gusten estas leyendas, no las estoy poniendo simplemente por mi gusto, es lo que dicen las páginas de Apex Tracker en esto, ¿ok? Así que vamos a comenzar para no enrollarnos más e irnos directamente al mero lío. Primero que nada, lo que estás viendo en el fondo es una partidita mía, obviamente, ni modo que quién más, porque dice Electrocheto TTV. Recuerda que puedes irme a seguirme a Twitch, no hago streams todos los días, pero puedes ir a seguirme porque pues sí quiero estar jugando más pupsitas ahí en Twitch. Creo que ya no tanto clasificatorios, pero sí más pupsitas. Me gustan las pupsitas, ¿por qué? Porque comentamos, me estreso, lloro, y de hecho, si este video es muy apoyada, mañana les traigo un video donde literalmente casi rompo mi computadora a golpes, ¿eh? Así que no digo nada y lo digo todo. Pues bueno, vamos a comenzar rápidamente con este top 11 de leyendas. En el puesto número 11, bueno, déjame decirles que lo que es Fuse, Rampart y Crypto no entran en este top, porque evidentemente no es que nadie las use, pero las usa menos del 3% de personas en total, ¿no? De hecho, Loba se salva por poquito, pero igual están muy, muy por debajo. Vamos a comenzar con este top leyendas. En el puesto número 11 tenemos a Loba. Un puesto bastante, bastante alto para nuestra Kuloba favorita, la señora más guapa de toda Apex Legends. Obviamente, si hiciéramos un top de leyendas más guapas, Loba sería el primer lugar. Pero bueno, esto no es un top de leyendas más guapas. Toba está en el puesto... Loba está en el puesto número 11. ¿Número? ¿Qué pedo con mis palabras el día de hoy? Está en el puesto número 11. Lamentablemente, o afortunadamente para los main Lobas, sigue siendo una de las leyendas fuertes. No es tan fuerte como otras, pero bastantes personas la están utilizando. Con bastantes me refiero al 3.1% nada más. Es un porcentaje bastante, bastante pequeño. Sin embargo, Loba es útil en bastantes partidas, tanto ranks como clasificatorias, tanto sociales. Pero el problema de Loba es que normalmente nada más ayuda pues cuando tienes un buen, cuando tienes equipo, ¿no? Entonces mucha gente que juega solo, como la gran mayoría, como últimamente yo estoy jugando solo partidas pub solo, pues obviamente estar utilizando a Loba pues a veces puede ser mucha desventaja, ¿no? Pero bueno, ahí está Lobita. Luego tenemos a Valkyrie con el 3.6% de utilidad. Valkyrie, que en la temporada pasada estaba por encima del 10%, hoy se encuentra nada más en el 3%. En el competitivo la están usando bastante, pero bueno, en partidas sociales muy pocas personas la utilizan. Yo solamente he visto al señor Máquina estarlo utilizando porque es un señor enfermo a la verga, pero el señor Máquina la utiliza. Es muy buena leyenda para jugar War's Edge por los edificios y todo eso. No considero que sea una leyenda aquí en King's Canyon, porque principalmente hay mucho campo abierto, pero es una buena leyenda para jugar War's Edge, señores. Y la usa un 3.6% de personas, es bastante, bastante, bastantes personas. Vamos con la leyenda que para mí es una de las leyendas más balanceadas en cuanto a ataque y defensa, que es Gibraltar. Y Gibraltar se encuentra en el top 9, se encuentra bastante, bastante alta. De hecho, ya casi no he visto Gibraltar últimamente. Y para mí es una de las leyendas que te puede ayudar mucho a rushar con una ulti, como para defenderte igual con la ulti y la búbula, la cúpula. Entonces está muy muy bajo aquí en el top 9. Sin embargo, dentro de mi punto de vista, Gibraltar sigue siendo una de las leyendas más fuertes dentro del competitivo. Dentro de las sociales, obviamente yo no me pondría un Gibraltar pudiendo tener la oportunidad de jugar con otras leyendas, que me lo he puesto, he sacado partidas con él, y de hecho ahí tengo por ahí guardadas unas partidas con él, pero no es como mi prioridad, ¿no? En un puesto número 8, Horizon.
3.9% solamente por punto uno le gana a Gibraltar. Y es que a pesar de que le dieron el bufeo de que ya no sube tan lento como antes, muchas personas están prefiriendo utilizar otras leyendas, ¿no? Entonces Horizon, yo me acuerdo que creo que en la temporada 6 o 7 cuando salió, el top tier era de Horizon, literalmente ella era la que siempre estaba por encima. Hoy se encuentra un poquito aquí por debajo, sin embargo, bueno, top 8 no está, pero para nada mal, ¿no? Vamos con el top 7, que es Bangalore. Bangalore, a pesar de que es una leyenda que la han tocado muy poco, se sigue todavía aquí, señores. Sigue de dentro del top 7, top 6, top 5. Siempre es una leyenda que se mantiene muy fuerte por más utilizadas, ¿no? A pesar de que casi no se ve en competitivo, en sociales se ve bastante. Creo que en competitivo la única persona que la veo con Bangalore es el señor Ships. Sin embargo, pues tiene un porcentaje bastante alto, que es el 6% de jugadores. Vamos con la siguiente, que es Pathfinder, que a mi punto de vista es una de las leyendas más fuertes para Full Rush, porque ya la caja de daño Pathfinder es reducida. Bueno, no está reducida, sino que está como arreglada, porque se acuerdan que antes le hacían daños hasta sin darle, y ahora ya no tiene el perfil bajo, el low profile, que le hacía recibir 5% de daño extra. No, ahora este muchacho ya no tiene esto y pues ha aumentado bastante su... Bueno, no, ha bajado bastante su popularidad, porque este muchacho se mantenía siempre dentro del top 3. Y yo pensé que con este bufeo lo íbamos a ver más fuerte, pero vemos que no lo vemos tan fuerte como antes. Pero igual se mantiene ahí muy fuerte. Vemos al señor Bloodhound en el puesto número 5. Bloodhound en el puesto número 5 ahí, demostrando por qué es una de las mejores leyendas que existe actualmente en Apex Legends. Porque claro está, ¿no? O sea, quiero que quede muy claro esto. Y es que con la salida de Seer esta temporada, la popularidad de Bloodhound bajó bastante. Pero tras el último nerfeo de Seer, la popularidad de Seer bajó y la de Bloodhound está regresando otra vez muy fuerte. De hecho, yo he estado llevándome en ranks. Bueno, si voy a traer una leyenda de reconocimiento, estoy prefiriendo llevarme a un Bloodhound que a un Seer, simplemente por las Qs. Obviamente las dos leyendas tienen sus ventajas y desventajas, pero por la Q de Bloodhound, que nos da la ubicación exacta de los enemigos, y la de Seer, que tiene que ser obviamente pues muy precisa, obviamente prefiero traer un poquito el Bloodhound, que puede agilizar un poquito más los enfrentamientos. Y pues Seer, obviamente la ulti de Seer está un poquito más fuerte, pero yo estoy prefiriendo a lo mejor un poquito más a Bloodhound. Dijo, depende de cada quien, si les gustaría o me lo dejan aquí en los comentarios, puedo hacer un video de comparativa de los dos, viendo a ver cuál de las dos leyendas es mucho mejor. Luego, en el puesto número 4 tenemos a la nueva leyenda esta temporada, a Seer, con este 10.5%. Que es muchísima gente, y creo que Respawn está aprendiendo mucho el cómo hacer leyendas, ¿no? Porque si nos damos cuenta, antes hacían leyendas que no eran pero para nada útiles, y últimamente llevan dos leyendas que son bastante útiles. Cuando salió Horizon, o lo que fue Horizon, luego fue Valkyria y luego Seer, han sido leyendas que han estado muy buenas. A Fuse no lo vamos a mencionar, evidentemente, aunque Fuse ha recibido bufeos y muchas personas lo están utilizando en ranks, no sube la popularidad, pero bueno, por eso está por debajo del top 11. Pero Seer, que tenía un 18% de popularidad, 18%, o sea, actualmente el top 1 tiene un 13%, y Seer tenía un 18% de popularidad hasta hace una semana, hasta hace unos días, de hecho, 5 días después del nerfeo, 3 días después del nerfeo, la popularidad de Seer ha bajado bastante. Entonces, wow, Seer era una leyenda súper rota, súper broken, que podía hacer mil cosas, y obviamente no traer un Seer era muchísima desventaja, tanto en sociales, tanto en ranks, tanto en arenas, porque también estos porcentajes se toman de acuerdo a arenas. Así que vamos a pasar al top 3, señores, que es un top 3 que yo no me imaginaba. El top 3 de esta temporada es Lifeline, una leyenda que estuvo fuera del parámetro durante bastante tiempo, que fue bufeada, nerfeada, reworkeada, le han hecho de todo a Lifeline, casi un bucaque encima. Ahorita Lifeline literalmente es el top 3, y esto es debido obviamente no por partidas sociales o públicas, sino por el modo arenas y el modo arenas de clasificación. Usar una Lifeline con mochila dorada en el modo arenas te da demasiadas ventajas, hay muchas más ventajas que desventajas en ese modo, así que Lifeline es obviamente una de las leyendas que debes tener en tu equipo para obviamente estabilizarte más rápido, ¿no? Digo, podemos hacer una guía de Lifeline para modo arena, pero bueno, eso puede ser pues después. Sorprendido la verdad con este top 3, no me imaginaba que Lifeline iba a estar aquí, sin embargo, qué bueno por Lifeline, porque los main Lifeline yo creo que se han sentido un poquito abandonados, ¿no? Obviamente yo casi uso Lifeline, pero casi no la juego, con eso que le subieron un poquito la caja de daño, y casi no es como de mi preferencia. Sin embargo, veo que es bastante útil y que muchas personas la están utilizando. Vamos con el top 2, que es la leyenda que estoy utilizando actualmente, Great, que a pesar de todos los nerfeos y todo lo que le hacen a Great, Great hasta el momento no sale del top 3. O sea, Great ha estado dentro del top 3, deja un like por ese
No, ese headshot que me di ahí con ese Sentinel, por favor, deja tu like, porque pues, no manches. Y también por las tres muertes que mandé con Sentinel al inicio, deja tu like, no te quita nada, ¿ok? Pero bueno, seguimos hablando. Great, una de las leyendas más capaces dentro de todo el competitivo, no el competitivo dentro de las sociales, porque en ranks ya no la vemos mucho, en competitivo ya no la vemos mucho, en arena la vemos un poquito, pero en sociales, como mucha gente juega solo, mucha gente prefiere llevarse Raid, porque esa es la leyenda que te permite literalmente tirarte una Q, aunque la Q tarde años en activarse, te permite literalmente recomponerte, o sea, si estás en una mala situación es literalmente escapar y volver a intentar entrar a esa situación. Entonces, Raid por eso está dentro del segundo lugar con el 12.1%. Y en el primer lugar, obviamente, que es la leyenda que está arrasando por todos lados en el modo competitivo, en el modo ranks, en los modos sociales, en el modo públicas, en el modo arenas, es Octane. Octane todo mundo lo está llevando. No sé si te diste cuenta que en la partida que cuando comenzó este video había un Octane. Y la pues, esta partida que es la siguiente después de esa, hay otro Octane. O sea, Octane, siempre hay Octanes en mi equipo. De hecho, saqué hoy creo que un 3K ahí con un seguidor. Y también había un Octane. Entonces siempre hay Octanes por todos lados. Porque por el bufeo que le metieron al Jump Pad, por las habilidades maniobrales que puede tener Octane con el Tap Strafe, es una de las leyendas que puede servir bastante, bastante para todo, como para escapar, como para rushar. Obviamente, a veces el escapar en Jump Pad es, si te voltean a ver los tres jugadores, estás completamente muerto, pero también te sirve para recorrer grandes distancias bien, bien rápido. Yo sé que a lo mejor no están las leyendas que ustedes quisieran. Me gustaría que dejaran aquí en los comentarios cuál es su top 10 leyendas, porque obviamente me interesaría saber. Y este top 10 leyendas no es mío, es la popularidad en sí en las páginas de Apex Legends, de quién está teniendo más popularidad con las leyendas. Obviamente pueden haber discrepancias o personas que no quieran creer que esto es lo que estoy diciendo a lo mejor, pero se los juro, yo pondría a Gibraltar más alto, pondría a otras leyendas un poquito más alto, porque pues dentro de los que yo sé usar, ¿no? Porque pues si no las usar, pues no, pondríamos a Pathfinder más alto, a Bloodhound más alto, a Lifeline la bajaría mucho, a Gibraltar lo subiría mucho más, a Valkyria lo subiría mucho más, de acuerdo a las utilidades y las habilidades. Esto es de acuerdo a la popularidad y a cómo ustedes las escogen. Si les gustó este video, no te olvides dejar tu like aquí abajo, comentar aquí abajo qué es lo que piensas sobre este video. Y pues nada, yo soy Cheto, te invito a seguirme por Instagram y recuerden que BSG está patrocinando todos estos videos. Somos auspiciantes, o bueno, BSG nos auspicia oficialmente al canal, así que quien quiera apoyar, simplemente en dado caso de que vayas a comprar algún artículo gamer, audífonos, porque los audífonos sirven para todas las consolas, para todas las plataformas. Recuerda que mi código está aquí en la descripción, en BSG Cheto. Y pues nada, utilízalo para que tenga un 10% de descuento y así me ayudes a comer Maruchans. Cuídate mucho, los amo a todos, nos vemos.